está entrando en su octava semana de exhibición el documental que Federico Lemos, al frente de un muy buen equipo de producción, ha realizado sobre Jorge Valle, el expresidente de la República. Y tenemos el gusto de compartir estos minutos con el director de la película. Bienvenido, Federico. Muchas gracias por estos minutos. Bueno, un placer y gracias por la invitación. Un tema que atrae al público, el de la historia reciente del país. ¿Qué te llevó a poner el foco en el expresidente Valle? Bueno, precisamente la decisión tiene que ver con lo que mencionabas mientras formulabas la pregunta, ¿no? La intención mía era que la figura de Jorge Valle sobrevolara un documental que termina siendo sobre política e historia del Uruguay, política e historia reciente, contemporánea de nuestro país, y que abarcara a un montón de políticos referentes de todos los partidos, rivales, aliados políticos de Jorge Valle a lo largo de su vida. Y por supuesto, me parecía una oportunidad que no debía dejar pasar por la figura de Jorge Valle y lo que representaba, porque además en Uruguay no se puede hablar de política sin obviar el apellido Valle, ¿no? Estamos hablando de cuatro presidentes, pocos casos en el mundo de una familia con cuatro presidentes elegidos democráticamente, y me parecía que, bueno, que ese apellido con esa fuerza y además ese personaje con esas características muy marcadas de su personalidad, que muchos recuerdan, sumado a una presidencia tormentosa, con las recordadas cinco plagas, como mucha gente y mucha prensa catalogó ese gobierno desde el 2000 al 2005, daban todos los elementos y todos los condimentos necesarios para tomar finalmente la decisión de acercarme y animarme, sobre todo, la palabra creo que es animarme, a hacer esta película. Y digo animarme porque no era fácil tomar esa decisión, ¿verdad? Jorge Valle es una figura que al día de hoy despierta pasiones y rencores, odio, es una figura que atravesó un gobierno muy complicado, no fue una figura de consensos políticos ni dentro ni fuera del Partido Colorado, y además en un horizonte que marcaba el año electoral, ¿no? El año electoral de elecciones internas y elecciones nacionales, porque cuando tomo la decisión hace un año y medio aproximadamente, todo eso estaba en consideración. Entonces, los elementos sobre la mesa me daban, independientemente de cómo los moviera, ¿no? Me daban que tenía que seguir adelante con el proyecto y tenía que animarme a hacer una película sobre el doctor Jorge Valle, por su carácter, por su personalidad, por su apellido, por el gobierno que atravesó, por su legado, por sus detractores, por un montón de cosas que estaban y elementos que yo creía que eran lo suficientemente poderosos para confeccionar un cuadro coral y una historia en la cual yo además quería poner un pedazo de historia muy importante de nuestro país. La película recorre 75 años de historia política de nuestro país. No es nada menor eso, y en ese sentido me parece que también termina siendo, para el público uruguayo, independientemente de su ideología política, un archivo histórico sumamente valioso. Yo creo que así lo entendió el público que en estas 8 semanas, y seguramente seguirá por algunas semanas más, ha respondido a la invitación de ver la película. El boca a boca funciona en estos casos. Todas las personas que la hemos visto, yo me incluyo, por supuesto, no hacemos otra cosa que recomendarla. Ahora, tú ya habías incursionado en este género que podríamos llamar en un sentido amplio del género documental. Habías hecho esta película sobre este barco que había quedado varado, este buque de pasajeros, que había quedado varado en medio de la pandemia, y que el Uruguay, liderado en este caso por el ex canciller Talvi, acercó hasta nuestro puerto y de alguna manera rescató de ese limbo en el que se encontraban los pasajeros. ¿Cómo influyó esa decisión, digamos, cómo repercutió en la, en esta opción que tomaste ahora para hacer la película sobre Jorge Valle? Pero bueno, sí, Greg Mortimer fue un proyecto desafiante, no solo porque implicaba la decisión en un momento muy difícil. Hoy estamos hablando de pandemia y parece que hubiera pasado hace 20 años. Y fue hace muy poco tiempo. Parece que nos hubieran metido en una película de ciencia ficción, nos hubieran encerrado y nos hubieran robado un año de nuestra vida. Digo uno porque quizás mucha gente en otros países padeció mucho más con cuarentenas obligatorias y otro tipo de cuestiones que acá no sufrimos ni padecimos. Pero esa decisión de hacer Greg Mortimer estando varado en el exterior
Y teniendo además un componente político, ¿no?, complicado. Recuerden que la figura emblemática de ese operativo de rescate humanitario era el ex canciller Ernesto Talvi. No necesariamente Ernesto Talvi fue la figura medular de todo el operativo, porque había mucha gente detrás que participó de ese operativo: el Ministerio de Salud Pública, la Armada Nacional, el CASMO, el Hospital Británico, decenas de instituciones públicas y privadas. Era un hecho que, bueno, en lo particular, yo sentía que merecía ser contado, porque iba a quedar en la historia de la humanidad lo que pasó en la pandemia y lo que pasó en este caso con el barco. ¿Qué pasa con Talvi? Talvi, al irse de la política y dinamitar todos esos puentes de alianzas que tenía con el presidente de la República, con su partido, con el Partido Nacional, con la coalición, genera un cimbronazo muy importante en el proyecto, porque el proyecto estaba, digamos, encaminado hacia una campaña de promoción sobre el Uruguay, sobre nuestro país, sobre un pueblo solidario que, organizado, pudo prevenir algo que podía haber sido un desastre, y porque muestra la mejor versión de nosotros mismos, los seres humanos y los uruguayos en este caso. Algo que podía haber salido muy mal además. Aprovecho que estamos hablando de Eric Mortimer, para quienes no la vieron, invitarlos a que la puedan ver. Está liberada en YouTube. La liberamos, ponen Greg Mortimer película con subtítulos en español y en inglés, por si quieren mandarla a sus amigos de todo el mundo. La película fue liberada hace muy poco en un esfuerzo de que se continúe viendo, por lo pronto, como, no lo digo como cineasta, como realizador, lo digo como embajador de mi país y lo que quiero que el mundo vea de mi país, ¿no? Lo que somos los uruguayos en ese aspecto en cuanto a la solidaridad, ¿no?, organizada y un montón de cosas. Cierro paréntesis y te digo que esa cuestión vinculada a Talvi a mí me generó muchas dificultades dentro de lo que fue la estrategia de comunicación, promoción de la película, porque políticamente había resistencia del gobierno de promocionar, apoyar, difundir una película que tenía a Talvi como figura central, medular. Y tuve un trabajo muy fuerte de intentar convencerlos, y reuniones con ministros y con líderes de distintos lugares y facciones del gobierno, para explicarles que esto no era una película política de Talvi, ni era un intento desesperado de rescatar a Talvi de lo que había hecho con la política. O sea, no, esto era una película que iba por otro camino. Entonces esa película me dio un ejercicio y me dio una posibilidad real de entender mucho de cómo funciona la política, de realmente cuáles son los distintos lugares en donde mucha gente observa y ve, y pude salir adelante con el proyecto. Greg Mortimer fue el antecedente reciente de Jorge Valle y fue el trampolín que a mí me ayudó a decidirme finalmente a meterme con este proyecto. Pero me quiero detener un poco en este aspecto, porque yo creo que has puesto, quizás sin advertirlo, la lupa en una cuestión que muchas veces se soslaya. Me gustaría que profundizaras un poco en eso, ¿no? El tipo de dificultades que tú encontraste, tratándose además de una figura política que, como todas las figuras, son controvertidas, pero que uno podría pensar a priori que dentro del ámbito de las actuales autoridades, bueno, el proyecto tendría que haber, digamos, haber encontrado mucha más facilidad de la que tú nos señalabas al comienzo. Me gustaría si pudieras profundizar un poco en este aspecto. Bueno, básicamente lo mencioné por arriba y creo que profundizar implica decir que fue visto por algunos miembros del Poder Ejecutivo en un momento determinado que la película de Greg Mortimer con la figura de Talvi, ya con la coalición en un momento complicado, cuando él abandona, tiene el enfrentamiento con el presidente de la República, se va de Ciudadanos y genera todo ese cimbronazo político, no estaba bien vista y considerada. Claro, Federico, ese punto quedó muy claro y tú lo ilustraste con mucha delicadeza, con mucha diplomacia. Mi cuestionamiento, digamos, o mi planteo, digo, un poco más allá, es decir, ¿cómo a veces hay una miopía, quizás la palabra propia esa, en ver más allá de la circunstancia particular? Porque claramente yo creo que tu proyecto apuntaba a mostrar una realidad uruguaya donde un protagonista de primera línea no era, digamos, de aquellos que generalmente están bajo el reflector
de la cultura, de los libros, del cine, de la música, de la murga, de todo el mundo, ¿no? Entonces, cuando uno, me pongo en tu lugar, yo hubiera pensado, bueno, capaz que ahora, por tratarse justamente de una visión diferente, esto iba a ser recibido con otros No, ojos. pero Sin no, embargo, tú me pero no señalas fue. justamente las dificultades. Bueno, pero esas dificultades fueron atravesadas por la convicción y la honestidad con el que el proyecto fue concebido, desarrollado, y en las reuniones que mantuve, golpeando puertas y explicando cara a cara a distintos actores de ministerios, como el Ministerio de Educación y Cultura, el Ministerio de Turismo, la Presidencia de la República, y lugares en los cuales me apersoné como gestor cultural, como documentalista, como realizador audiovisual, explicarle, señores, esto no es una película política del Partido Colorado, ni del sector ciudadano, ni del señor Ernesto Talvi, para rescatar su figura política, para rescatar una persona que dinamitó su co conexión política y tiene intenciones de volver con esta cocarda del Greg Mortimer. Yo estoy haciendo una historia que trasciende a la figura política de Salinas, de Talvi, de Luis Lacalle Pou, de Mujica. Esto es una película del país, del Uruguay. Es un buque insignia fundamental para mostrar a nuestro país como un país con un sistema de salud continente organizado, con un sistema político civilizado que es capaz de organizar y tomar decisiones que podrían haber tenido notorios costos políticos y una ciudadanía que alentó esta decisión y la celebró. Esto es un proyecto audiovisual cultural que yo hubiera hecho con el Frente Amplio en el poder, con el Partido Colorado en el poder, con el Partido Nacional. El hecho para mí trasciende cualquier partido político circunstancial que esté en el gobierno y haya tomado esas decisiones. Claro, Evidentemente, hay Federico, un. pero lo que sorprende es que hayas gastado tantas y tantas y tantas horas en explicar lo obvio. O sea, Y como bueno. que hay una dificultad, como que en ciertos niveles del país, incluso del elenco gobernante o de los elencos gobernantes, hay una dificultad para apreciar lo obvio. O sea, cuando tú tenías que haber puesto el énfasis y haber dedicado muchas más horas, seguramente dedicaste muchas, a la realización en sí de la película, la investigación, los archivos, las entrevistas, tener que gastar horas y horas y horas y horas explicando lo que cualquier persona, digamos, medianamente inteligente hubiera apreciado a primera vista. Eso es lo que a mí en lo personal me sorprende. Y a una edad en la que ya Bueno, nada me debería sorprender, además. te va a decir eso, me sorprende que te sorprenda. O sea, welcome to Uruguay, o sea, estamos en Uruguay, todo se cuestiona, todo se politiza, todo es observado desde un lugar en donde se pretende, básicamente, es más fácil destruir que construir, eso lo sabemos todos. Hoy en día hay una herramienta que ha permitido, una llave que le ha abierto la puerta a desquiciados, que antes estaban encerrados en sus casas, pero hoy tienen en las redes sociales para expresarse y es como un manicomio a cielo abierto, entonces hoy cualquiera puede decir cualquier disparate. Entonces, me parece que lo obvio que es, estamos en Uruguay y cualquier cosa que uno vaya a hacer va a ser cuestionada, interpelada, juzgada. Se me va a tildar de oportunista, de operador del Partido Colorado, de operador del Partido Nacional, de operador del Frente Amplio. Yo estoy haciendo ahora una película para celebrar los 80 años del Teatro de Verano y estoy trabajando con la Intendencia de Montevideo en ese proyecto y vengo de hacer la película de Jorge Valle. Eso creo que habla muy claramente de quién es Federico Lemos y cómo no todo el mundo tiene esa miopía que tú mencionás. Por supuesto que nos sorprende que mucha gente la tenga, pero mi trayectoria y mi trabajo han demostrado que primero que nada, soy un libre pensador. Yo he trabajado toda mi vida con los distintos partidos políticos. Tengo amigos en todos los partidos políticos y he votado a todos los partidos políticos a lo largo de mi vida. Me he criado en una familia blanca, frente amplista. He votado el Partido Nacional, el Partido Colorado, el Frente Amplio. He elegido a líderes políticos que en distintos momentos de mi vida me han representado por sus propuestas y sus ideas y porque creí que en ese momento el país necesitaba de esos líderes políticos. Y esa libertad de pensamiento me ha hecho libre y me ha hecho poder trabajar y tomar decisiones desde lo artístico, desde lo cultural, desde lo humano, desde la sociedad, que siempre apuntan a lo mismo, contar historias que enaltezcan a nuestro país como sociedad, porque somos un país maravilloso. Dentro de todo lo malo que tenemos, y una de las cosas que vos mencionás, que acabas de mencionar, es una, entre muchísimas más, a mí particularmente me interesa rescatar siempre lo bueno de nuestro país y nuestra sociedad. Bueno, lo que estás diciendo ahora, yo creo que de alguna manera nos permite volver al comienzo. Es decir, tú has hecho todo un racconto, incluso que
Yo creo que todos los que estamos viendo, los que estamos participando de esta conversación, lo agradecemos mucho. Has hecho un raconto personal. Y aquí yo creo que sí que engancha con la historia de Jorge Valle. Porque, y además engancha con varias generaciones de uruguayos. Me incluyo en esa mirada, digamos, de varias generaciones que a lo largo de nuestro pasaje por la sociedad uruguaya y a su vez también del pasaje de Jorge Valle por la vida del país, nos hemos ido nutriendo mutuamente. Yo pertenezco a una generación que en sus comienzos, en su juventud, en las primeras experiencias políticas, bueno, seguramente como la mayoría de mi generación, tuvo una visión muy crítica del papel de Jorge Valle, de alguna acción en la que participó, pero luego, con esa mente abierta que tú señalabas, con esa amplitud racional, con esa puesta, digamos, de la razón para entender la realidad, fuimos evolucionando y fuimos viendo cómo esa figura que era controvertida en sus comienzos, quizás para otros siguió siendo controvertida siempre, era un, digamos, un hilo conductor de la historia del país que también se entroncaba con el siglo XIX. En lo personal a ti, esta experiencia, ¿cómo, digamos, qué te aportó esta película desde esa visión, digamos, de ver un individuo que a lo largo de las generaciones fue evolucionando en su percepción, en cómo era percibido en la historia del país? Bueno, en lo personal, básicamente lo que creo que esto me aportó es me enriqueció muchísimo el proceso, me enriqueció muchísimo la posibilidad de ver tantas horas de archivo histórico y poder seleccionar y determinar qué cosas en la película iban y cuáles no, porque ese ejercicio es muy difícil, que queda fuera siempre uno cuestiona qué tipo de errores cometió al no incluir determinadas temáticas, que imagínate que en la vida de Jorge Valle sí había temáticas y cuestiones para incluir, pero yo creo que lo más importante a mí lo que me dio este proyecto es la posibilidad de tomar decisiones muy difíciles en un lugar de mi carrera y de mi vida en donde quizás me di cuenta que esas mismas decisiones algunos años atrás no las podría haber tomado, me hubiera cuestionado mucho hacer este proyecto. Hace algunos años, este proyecto estaba plagado de riesgos. Imagínate que tomar la decisión de estrenar una película de Jorge Valle en plena campaña electoral salvaje, como la que tuvimos, ¿no? Una interna salvaje, diferente a todas las anteriores, porque Uruguay no está preparado para este tipo de nivel de debate, o por lo menos yo no me sentí representado en todo este proceso de elecciones internas. Con la clase política reinante, con el nivel de propuesta y el nivel de debate que se dio, y muchas otras cosas que, en cuanto a lo que la película propone, precisamente van en una dirección completamente opuesta. Esta película a mí me generó una profunda admiración que yo ya sentía y que se ve reflejada en la película por nuestro sistema político. Y me generó además un profundo orgullo personal. Poder dejarle. Tú no te imaginas la cantidad de gente joven que está yendo a ver la película. Padres con hijos, con nietos, o abuelos con nietos, que los llevan, los propios hijos o nietos, porque escucharon de compañeros o de amigos del trabajo, de la facultad, y van a verla. Ese intercambio generacional que se está dando, o ese nivel de información que se le brinda al espectador de 25, 26, 28, 30 años, que tenía pocos años de vida cuando la crisis. Y que escuchó a través del relato de sus padres o sus abuelos todo lo que pasó en el país, y escuchó de la figura de Valle a partir de leer o de informes, poder tener esa posibilidad de darle a la juventud este tipo de proyectos documentales, para mí es un antes y un después en mi carrera, sin dudas que me ha fortalecido mucho como realizador, me siento muy, muy orgulloso de haber podido atravesar todas las dificultades y todos los miedos que yo tuve al momento de tomar esta decisión y en el proceso de trabajo, ¿no? Y quizás los 20.000 espectadores o los 30.000 que hay, de ser una de las películas más vistas de la historia del cine nacional y las 10 semanas de cartel, todo eso obviamente es hermoso y es parte también de un proceso de trabajo de mucha gente, pero me sigo quedando con esa imagen de una sala de cine, porque voy a las salas de cine todos los días desde hace 8 semanas a hablar con la gente.
y me quedo a hablar con la gente después de las películas. Ayer estaba jugando Uruguay-Colombia y yo estaba acá en live, Alfabeta y Barreiro Iberro, en una función que comenzó a las 7:30 y terminó a las 9:10, con unos 25, 30 valientes que fueron a verla y sacrificaron el partido. Y me quedé desde las 9:15 hasta las 10:15 hablando con el público, en la sala y afuera de la sala. La gente no paraba de levantar la mano y preguntar. Y ver y tener la oportunidad de tener esos intercambios y ver toda esa gente joven en las salas, a mí me genera una satisfacción enorme, enorme. Eso es lo que me dejó este proyecto. Y a nosotros, Federico Lemos, nos deja también la satisfacción de haber compartido este rato contigo. Yo creo que ha sido también, en lo personal, y hablo también ahora en nombre de los televidentes, un descubrimiento. Y está muy bueno, yo creo que la cultura uruguaya, el cine uruguayo, la cultura, la sociedad ha ganado mucho con esto y seguramente con otros proyectos que van a venir y que nos van a resultar también muy interesantes. Te agradezco mucho estos minutos, Federico. Te agradezco a vos por la charla y vamos a invitar a los espectadores a que la vayan a ver. Todavía está en cartel en los cines Live de Alfabeta Iberro, hermosa sala de cine con un cafecito abajo precioso. Live, 21 de septiembre, y Movie Montevideo Shopping. Son las tres salas que todavía aguantamos en la embestida de las películas de Hollywood de niños de vacaciones que arrasaron con la sala. Nosotros nos atrincheramos. Es difícil sobrevivir a ese tipo de arremetida, ¿verdad? Miles y miles de niños abarrotando las salas. Pero bueno, Jorge Valle se mantiene ahí. Así que tienen un par de semanitas más. No se duerman porque se va. Y después no es lo Claro, mismo verla en el cine. y nosotros nada más nos vamos a tomar un café personalmente en Es uno así. ahí, en el complejo. Estamos, Ahí me gusta. bueno, Un abrazo grande. nada más.